hombres, este momento gris y amargo. José Donoso Cáceres, combatiente del Frente Patriótico Iván Rodríguez. Luis Lorenzo Gaza, combatiente del Frente Patriótico Iván Rodríguez. José Antonio Duarte González, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Miguel Ángel Colina Valdivia, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mi nombre es Víctor Díaz Caro, combatiente Rodríguez. Mi nombre es Lenín Peralta Vélez. Mauricio Atenas, combatiente Rodríguez. Mi nombre es Arnaldo Arenas Rejas, Juan Moreno Ávila, soy José Nueva Gómez, soy José Angulo González. Paso a paso y creciendo con el tiempo. Este trabajo ha sido desarrollado por el sistema rodriguista de videos en forma clandestina desde la cárcel pública de Santiago de Chile. Siglo XX es uno de los hitos históricos que cierra una etapa dentro del Frente Patriótico, demostrando una forma de hacer política, sellando con ello una etapa y dando origen a otra que hoy y actualmente conocemos como Guerra Patriótica y Nacional. Es uno de los hitos porque también tenemos el nacimiento del Frente Patriótico como uno de los hechos importantes y la irrupción de la Guerra Patriótica y Nacional a través de la toma de Cuatro Poblados el 21 de octubre. Estas son manifestaciones evidentes de cómo el Frente Patriótico recoge el sentir del pueblo en su lucha antidictatorial. Vemos, además, la Operación Siglo XX como uno de los hechos más trascendentales dentro de la política chilena. El intento de justiciamiento del tirano se inserta dentro de un año donde la lucha antidictatorial iba en ascenso, adquiriendo un mayor nivel de enfrentamiento. Y nos permite, y esto es lo más importante, la Operación Siglo XX, proyectarnos a lo que es en la actualidad nuestro Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tus claros ojos no fueron apagados a pesar de las balas. Tu sonrisa intacta se quedará por siempre, hermana combatiente. Hoy otros pasos caminan por tu huella y nuevas manos levantan tu fusil. Nacieron mil Tamaras aquel día de octubre, que van multiplicándose por todo el territorio para darle a la patria la libertad perdida. Tu partida no ha sido en vano. Pelotón, para romper filas, con la Guerra Patriótica y Nacional, hasta vencer o morir. La Guerra Patriótica Nacional es un proceso en desarrollo que va acumulando fuerzas día a día en múltiples acciones, movilizaciones y combates, que va articulando en el seno del pueblo una fuerza material, el Ejército Patriótico del Pueblo, expresión de la unidad patriótica de todo el pueblo combatiente por su liberación.
Y hoy en día es lógico que se alcen muchas voces. Y quizá lo que más nos extraña es que esas voces vienen de sectores que incluso nos ayudaron a ver la luz. Son esos sectores que en algún momento nos alentaron a ir a una lucha frontal. Son esos mismos que ayer hablaban con tanto orgullo de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, los que hoy desvergonzaban, osan plantear que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya no tiene necesidad de existir porque se ha derrotado a la dictadura de Augusto Pinochet. Decimos desvergonzados porque ellos mismos han olvidado el alto precio, el alto costo que ha tenido que pagar el pueblo chileno por llegar a este 11 de marzo, que sabemos, los rodriguistas, no es la democracia popular a la que debe aspirar y debe gozar el pueblo chileno. Pero ellos, olvidándose de sus torturados, de sus fusilados, de sus detenidos desaparecidos, de sus camaradas de una vida entera, los han negociado, se han escondido detrás de un realismo político. Se han escudado hoy día en la crisis del socialismo, cuando ellos participaron y conocieron de cerca los errores que cometían los que conducían esos sistemas socialistas. Por eso hoy, que nos llamen a poner nuestras armas, que nos llamen a tener madurez, les decimos categóricamente, y no solo a ellos, también a todos quienes piensen que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya no tiene razón de existir. Desde la izquierda tradicional hacia la centro izquierda, porque hay es una política popular de abandono de la lucha, dejando desamparados al pueblo chileno.